Desde Corrientes y contemplando la imposibilidad de tantos devotos que no pueden viajar, sale al encuentro de sus hijos, recorriendo el país. Hoy de visita en la diócesis, somos bendecidos con su presencia. Esta imagen viene recorriendo todo el país desde Corrientes, provincia por provincia. Y en cada lugar, ¿sí?, en cada diócesis a donde llega, visita varias parroquias. Imagínense que son 52 parroquias. Y de esas 52 parroquias, no todas reciben la presencia de la Virgen. Nosotros somos enormemente bendecidos con contar con su presencia. Nos ha elegido. Y como decía en la introducción, muchos querríamos ir a visitar a Corrientes, a su casa, pero se dificulta por salud, por dinero, y bueno, cosas de la vida. ¿Y ella qué hace? No se queda, sale. Sale y nos busca. Nos busca para bendecirnos, para interceder. Hemos anotado, hemos puesto un cuaderno para las intenciones. El que no anotó, después de la misa lo puede anotar, porque ese cuaderno va directamente a Corrientes. Por donde pase la Virgen va a pasar ese cuaderno con las intenciones. Entonces, ustedes, yo recién al padre le decía, toca la cinta, toca la cinta. Esa cinta que tiene ahí Argentina, no es porque la imagen de Tati sea re argentina, re patriota, tiene un sentido, ¿sí? Esa cinta, cuando la imagen llegó de los misioneros colonizadores, ¿sí?, había malones, había indios y no había hospitales, médicos, antídotos. Era todo inhóspito, ¿sí? Entonces recibieron a la Virgen, que finalmente era de madera, morenita, ¿no? ¿Ustedes escucharon la canción de Virgen Morenita? ¿Saben por qué morenita? Porque era la imagen primera tallada en madera. En madera, ¿y por qué madera? Para lograr el color de la mujer correntina, de la mujer nativa, ¿sí? Porque era fácil hacerlo en yeso, en cerámica. Pero los misioneros, o sea, los que trajeron la imagen, dijeron, vamos a hacer a imagen y representación de la mujer del lugar, que eran indígenas. Entonces lo consiguieron tallando madera. Entonces, la original es de madera. Después, bueno, por distintas circunstancias fue hecha con otro material, ¿no? Y en esa revestida le pusieron una cinta, que por ahí no era argentina. Por ahí era celeste como el manto de la Virgen. ¿Y qué pasaba? Yo les decía recién que no había antídotos para las picaduras de víbora, por ejemplo. ¿Y saben qué? La gente con su devoción iba, tocaba la cinta y se sanaba. Imposible decir que una picadura de una víbora tan, no sé, tan venenosa, no se sanaba a nadie. Pero que con devoción tocaba la cinta, sobre todo los niños, eran sanados. Entonces, la Virgen que está en la Basílica también tiene su cinta. Y si ustedes ven la imagen que nosotros tenemos acá, también tiene su cinta, que es de la medida de la Virgen, ¿sí? De la altura de la Virgen. Entonces, antes de irse, si tienen fe y devoción, échenle una tocadita a la cinta. Hay veces que lo que necesitamos sanar es espiritual, ¿no? Decía, yo estoy bien, yo bailo, mira que bien. Y por ahí las necesidades espirituales. Entonces, si no nos dimos cuenta de nuestras necesidades, de todos modos, Madre Santísima, las ponemos a tus pies. Y que tu cinta sea sanación. No por superstición, por fe. Por fe, por intercesión de María Santísima. Entonces, puesto en ámbito de lo hermoso que es esta presencia de la Virgen, y que no es solamente una imagen que viene a pasear, es mucho más. El amor de María que se hace presente. Y si ustedes miran la cara, no tiene la cara de Virgen Niña, ¿sí? Como la mayoría de las imágenes de María. Esta imagen tiene cara de mamá, cara de señora. Mírenla profundamente y cuando ustedes lo miren van a ver una madre que está escuchando a sus hijos. Entonces, con esa devoción, con esa fe, cuando se acerquen, le pueden decir, mamá, te amo. Mamá, te necesito. ¿Sí? Entonces,
Nos enfrentamos en esta liturgia de hoy a la gran pregunta que nos hace Jesús. ¿Quién dicen que soy yo? Tratemos de encontrar nuestra respuesta en esta celebración. Nos ponemos de pie para recibir a Padre Carlos, a los monaguillos que en nombre de Cristo van a ayudarnos a encontrar con Jesús. Cantamos. Invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y con un corazón reconciliado, alabemos y glorifiquemos a Dios. El profeta Isaías prefigura los sufrimientos.
Cristo que debía padecer en el día. Lectura del libro de Isaías. El Señor abrió mi oído, y yo me refugié y me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que arrancaban mi lavado. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y me escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como un pedernal. Y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca Él el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? Comparezcámonos todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta mí. Si el Señor viene y me ayuda, ¿quién me va a condenar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, caminaré en la presencia. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor porque Él escucha el clamor de mi súplica, porque inclina su oído hacia mí cuando yo lo invoco. Caminaré en la presencia del Señor. Los lazos de la muerte me envolvieron, me alcanzaron las redes del abismo. Caí en la angustia y la tristeza. Entonces invoqué al Señor, por favor, sálvame la vida. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es justo y bondadoso, nuestro Dios es compasivo. El Señor protege a los sencillos, yo estaba en la miseria y me salvó. Caminaré en la presencia del Señor. Él libró mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. Yo caminaré en la presencia del Señor, en la tierra de los vivientes. Caminaré en la presencia del Señor. Nos explica que la verdadera fe se expresa en obras relacionadas con el amor al prójimo. Lectura de la carta de Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obra? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes al ver a un hermano o una hermana desnudo y sin el alimento necesario les dice, vayan en paz, caliéntense y coman, y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañado de la obra, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar, uno tiene la fe y otra la obra. A este habría que responderle, muéstrame si puede tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras, te demostraré la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Evangelio y cantamos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron,
Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo, «Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Entonces Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo, «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará». Palabra del Señor. La palabra de Dios de este fin de semana es muy importante, porque Jesús nos hace una pregunta, muy importante la pregunta. Por eso la vamos a necesitar mucho a ella, para que nos ayude a responder esa pregunta que, imagínense ustedes, si Jesús se apareciese aquí mismo, delante de nosotros, y nos hiciera esa misma pregunta que le hizo a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Cada uno respondería lo que le parece, lo que más o menos sabe, ¿no es cierto? Porque vieron que Jesús primero dice, ¿qué dice la gente de mí? ¿No? Y bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías. No, pero pará. Yo para ustedes, ¿quién soy? Esa es la pregunta más importante del fin de semana. Y no menos importante es la respuesta que cada uno de nosotros puede dar, porque la respuesta la vamos a tener que dar cada uno de nosotros. Y la respuesta la vamos a dar entre todos como comunidad. Por eso necesitamos que ella nos ayude para responder bien. Así que les voy a pedir que estemos atentos, que abramos nuestro corazón, nuestra cabecita, para ver lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, nos quiere regalar hoy. La palabra de Dios nos habla de la fe. Si yo pregunto, ¿qué es la fe? ¿Qué me dirían? ¿Qué es la fe? Creer en algo que no vi, no visto. Muy bien. ¿Qué más les parece la fe? ¿Qué es la fe? Se compra en el supermercado, viene por correo. No, es un regalo de Dios. Muy bien, es un regalo de Dios. Es un don que da Dios. Es un don que nos da Dios. Es creer en algo que no se ve. Pero todavía no me están respondiendo. Ustedes me están largando como respuestas aprendidas de memoria. Y hoy Jesús nos enseña que la fe, ojo, que lo que ustedes dicen está bien,
No es que está mal lo que ustedes dicen. Está bien. Pero hoy Jesús nos enseña que la fe es un encuentro. Que la fe no es algo racional, algo que yo aprendí de memoria y después repito como loro. Que la fe no es solamente un concepto que nos enseñaron en el catecismo, la catequista, y que aprendimos de memoria y después repetimos. La fe es un encuentro con alguien. La fe es el encuentro con una persona. La fe es el encuentro con ¿quién? Con Jesús. Creer es haberme encontrado personalmente con Jesús. Es haberme encontrado como cuando nos encontramos con nuestro mejor amigo, cuando quizás hace mucho que no nos vemos. La fe es encuentro, porque no me olvido más de un concepto o de algo aprendido de memoria, me puedo olvidar, pero de un encuentro no me olvido más. Por eso hay dos cosas que hay que tener cuidado en la fe. De no agarrar ese don que decían, ¿no? Ese regalo que nos da Dios, y guardárselo, hermano, como dice mucha gente. Yo vivo la fe para mí. Yo vivo la fe para mi vida, me la guardo, ¿no es cierto? La vivo a escondidas para mí, de manera privada. Eso es lo que hay que evitar, porque ahí deja de ser un encuentro. Y también otro defecto que a veces tenemos es que nosotros solamente vivimos una fe de concepto racional. Lo que no veo, no creo. Alguien decía por ahí, ¿no? La fe es creer en algo que no se ve. ¿Sí? O sea, no, a mí si no me convencen, a mí si no me dan razones, no creo. Exacto. Vamos a ir despacito, por eso yo les pedía atención. Porque lo que hoy nos enseña Jesús nos puede servir para toda la vida. Vieron que hay una pregunta, está llena de preguntas hoy la palabra de Dios. Eso sobre todo para mover nuestro corazón, para no quedarnos quietos, no quedarnos cómodos con lo que ya sabemos, con lo que tenemos. ¿De qué le sirve a un hombre o a una mujer ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué hemos celebrado esta semana? El día de que saludamos a nuestra maestro, saludamos a nuestra señorita, a nuestro maestro, fue el día del maestro. Y eso nos hace pensar también que ¿qué estamos enseñando? Cuando nosotros enseñamos la fe en casa, en la familia, en la capilla, en la parroquia, los catequistas, todos nosotros, ¿qué enseñamos? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué queremos dejar? Ustedes y yo hemos sido formados por patrones. ¿Qué quiero decir con esto? Patrones son estructuras, andadores. ¿Vieron cuando el bebé lo ponen en el andador? Hasta que aprende a caminar solito, ya no le sirve el andador. Los patrones y las estructuras con las cuales ustedes y yo hemos sido formados, nos sirven en la vida para muchas cosas. Son nuestros andadores que nos han ayudado a crecer hasta el día de hoy. Algunos de esos patrones o estructuras que cada uno tiene mentales pueden ser familiares. ¿Cuánto ha influido en nosotros
nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos, cuando nos han formado. Nos han transmitido esos patrones, esas estructuras internas. Hay patrones escolares, todas esas estructuras o patrones que nos han transmitido nuestros maestros, nuestros profesores. Hay patrones religiosos, eclesiales, que nos han transmitido el Papa, los obispos, sacerdotes, monjitas, catequistas. Y como todo en la vida, nosotros lo hemos recibido y adoptado con sus imperfecciones y aciertos. Pero guarda, que acá viene un problema. El problema radica en apegarnos a esos patrones, apegarnos y enamorarnos de esas estructuras mentales, internas, que tenemos. ¿Y por qué, Padre, me puedo llegar a enamorar o apegar a un patrón o una estructura, ya sea familiar, religiosa, social, que he recibido en mi vida? Generalmente en la infancia, que es cuando adoptamos todo porque somos esponjitas, ¿Por qué a veces nos apegamos? Por una falsa seguridad personal. ¿Y saben qué es lo más triste aún? Que en determinado momento de nuestra vida no animarnos a superar esos patrones, esas estructuras, a la hora de elegir nuestra felicidad y conformarnos con una vida mediocre y viviendo solamente para las apariencias, viviendo solamente para zafar, para parecer delante de los demás que estamos haciendo lo correcto. ¿Me siguen? Sí, no termina acá la historia, Por eso quería saber si me seguían. Y acá aparece la gran pregunta de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Cuando Jesús preguntó esto, no estaba pidiendo que le den una clase de historia. Ni tampoco estaba haciendo Jesús una encuesta a ver cuánto medía. Qué popular era. Pedro va a ser el encargado de responder el nombre de todos. Y atención con la respuesta de Pedro: tú eres el Mesías. Le damos un aplauso a todos a Pedro. Muy bien, Pedro, muy bien, 10, sigue adelante, como nos ponían en el boletín. Muy bien, Pedro, respondiste bien, bárbaro, la respuesta correcta. No hay discusión, nadie puede discutir nada de lo que respondió Pedro. Bravo, Pedro, respondiste lo que podríamos haber respondido cualquiera de nosotros. Tú eres el Mesías. Es la respuesta correcta. Es más, le agrega el esperado por todos. Es una respuesta que nadie le puede discutir a Pedro, porque es una respuesta aceptada por todos. Pero ¿saben qué? Es incompleta. Es correcta, pero es incompleta. Porque la respuesta que Pedro le da a Jesús cuando Jesús pregunta ¿quién dice la gente que soy yo?
Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el esperado por todos. Esa respuesta de Pedro responde a un patrón religioso, a un patrón racional. Pero ¿saben qué? No es personal. Por eso es incompleto. Pedro no está respondiendo desde su vida. Pedro está respondiendo de algo memorizado, de algo conocido. Le falta vida a su respuesta. Esto se va poniendo más interesante. Esto se va poniendo, atención, acá hay que poner todas las antenas, ¿eh? Porque acá se empieza a poner brava la cosa. Después que Pedro le contesta esto a Jesús, Jesús dice, hace uno de los tres anuncios de la pasión que hay en el Evangelio. Pero hay un cambio de clima, como cuando nos caen todas las desgracias, ¿vieron? Incluso hay un cambio de actitud de Pedro, que ahora, mírenlo a Pedrito, el primero en responder, señorita, levanta la mano, ¿ah? Señorita, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ¿no? Bravo, muy bien, Pedrito. Pero Jesús dice, miren muchachos, miren, les voy a hablar con el corazón. Miren muchachos, que algunas personas del pueblo me van a juzgar, me van a condenar, me van a soltar, me van a llevar a la cruz. Voy a ti. Ya imagínense la cara de los apóstoles. Y al tercer día voy a resucitar. Ahí eso creo que ni lo escucharon ya. Esta última parte creo que ni se les pasó, ¿no? Porque claro, cuando empezaron a escuchar todas estas barbaridades que decía Jesús, ¿qué pasó acá? Y otra vez Pedrito salta. ¡No! Dios no lo permita, como decía mi abuelo. ¡No! Dios no lo permita. Yo no voy a dejar que te pase nada malo. ¿Y cómo lo miró Jesús? No solo como lo miró, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Andate de aquí. Retírate de aquí. Vete detrás de mí, Satanás. ¡Qué duro! Después que Pedrito le dijo, tú eres Mesías, el Hijo de Dios, a Pedro, de hecho ya tengo la lección aprobada, paso de año, no voy a decir la palabra, la embarré. Habrá dicho Pedro, yo por hacerme vivo, vete detrás de mí, Satanás. Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Pedro se atreve a reprender al mismo Dios. Por eso Jesús responde inmediatamente, tus pensamientos no son los de Dios. ¿Quién se cree que Pedro
para prohibirle la pasión a Jesús para salvarnos. ¡Ay, Padre, qué duro que es! Por eso Jesús siente la necesidad de dar una catequesis de la cruz y del sufrimiento en la vida de aquel que lo quiera seguir de verdad. Entonces, en primer lugar, tendremos que asumir y aceptar que en nuestra vida cristiana también nosotros vamos a manifestar esa misma ambivalencia de Pedro. Esto de que un día vamos a ir para allá, otro día vamos a ir para allá, según cómo sople el viento, ¿no? O según cómo amanezca, cómo me levante, ¿eh? La vida es ciclotímica, tiene sus altibajos. No me encantaría que la vida fuera así. Pero sabemos que no. La vida tiene sus días lindos, sus días malos, y así vamos. Que a veces nos llevan a una esquizofrenia espiritual. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, decía San Pablo. Este esquema de ambivalencia se repite cuando Pedro se hunde en el agua, ¿se acuerdan? De Jesús le dice, vení, cuando caminó sobre las aguas, ¿no? Y Jesús le dice, vení. Y Pedro fue, caminó sobre las aguas. Hay una canción muy bonita. Caminó sobre las aguas, pero claro, cuando empezó a ver la tormenta, que las olas se hacían mal, ¿no? Ahí perdió la mirada en Jesús y se empezó a hundir. Y hasta que le llegó el agua acá, Señor, salvame. También en el lavatorio de los pies, en la última cena, Señor, no me laves solamente los pies, lavame la pierna, lavame el cuerpo entero. No, 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 el que se ha bañado no necesita, dice Jesús, ¿no? Cuando enseñó en el lavatorio de los pies lo que es el servicio. Bueno, y me olvidaba de otro. ¿Se acuerdan cuando ya Jesús lo habían arrestado? Lo estaban por azotar y todo esto, y Pedro estaba en el patio, ahí medio escondido, ¿no? Y una mujer lo reconoce. Yo a vos te conozco. Vos eras uno de los que andaba con él. No, ¿te parece? ¿Cuántas veces lo negó Pedro a Jesús ahí? Tres empanadas. Bueno, dice muy bien que cree en Jesús con los labios, pero su vida dice otra cosa. Por eso en este primer momento me pregunto, ¿asumo mis debilidades y mis ambivalencias, o muchas veces soy extremista y caigo en extremo, es decir, no, yo nunca, Señor, te voy a fallar, no, yo, Señor, nunca te voy a dejar, no, Señor, yo nunca? Soy extremista y después, ¿saben qué? Termino dañando a otras personas. Mire, uno en la vida puede ser lo que quiera, pero yo siempre les pido, no pasemos por la vida haciendo daño a la gente. Uno puede ser lo que quiera, más con las libertades que hay hoy por hoy, pero no se puede andar por la vida lastimando gente porque sí.
Gracias a Dios, no todo está perdido. Porque la segunda lectura de hoy nos da ese punto de encuentro entre la fe y la vida, para no caer en la ambivalencia de decir, como Pedro, que creo en Jesús, pero después mi vida va por otro lado. El punto de encuentro entre fe y vida lo pone hoy Santiago en la segunda lectura. La fe que obra por el amor. Eso le va a dar a nuestra vida esa coherencia que necesita, ser coherentes. Por eso Santiago va a decir, todo lo que nosotros podamos hacer por los demás, todo el amor, todo el cariño, todo el cuidado, toda la atención que podamos hacer a los demás, nos va a ayudar a conseguir esa coherencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Por eso, en este segundo momento, busco unirme a Cristo para que mi fe no se muera y sea solo una fe de apariencias. ¿Qué actos de amor estoy haciendo? Y cuando hablo de actos de amor, me refiero desde los más pequeños a los más grandes. Como cuidar una amistad, como cuidar un noviazgo, como cuidar un matrimonio, como cuidar una relación de pareja, como cuidar cualquier cosa en la vida. Por eso me refería a esto de uno no puede ir por la vida dañando gente porque sí. ¿Por qué? Porque no me animo a ser yo mismo, porque no me animo a vencer los patrones familiares, religiosos, sociales que me han marcado, porque no me animo a ser feliz en definitiva. Y ahora sí, para terminar, hoy es una misa muy especial, ¿no? Volvemos a la pregunta inicial de Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Después de todo lo que hemos escuchado, de todo lo que hemos compartido y descubierto entonces, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para nosotros? No necesito que me respondan, ¿eh? Cada uno después te responderá después. Parece obvio, me dirán ustedes, padre, obvio, como dicen los chicos. Parece obvio, pero no lo es. La imagen de Jesús es algo que se va purificando y confirmando a lo largo de toda nuestra vida. Si bien Él nunca cambia, si bien Él es fiel, nuestra comprensión y aceptación es imperfecta y limitada. Él es tan humano en la vida, Él es tan humano que en la vida negamos su divinidad. Y Él es tan divino y trascendental que en la práctica negamos su humanidad. Ojo que también esto nos pasa como iglesia, no se crean que la iglesia la tiene clara acerca de la verdadera imagen de Jesús. Como iglesia también vamos creciendo acerca de la verdadera imagen de Jesús. Como iglesia también en algún momento tenemos que responder a la pregunta de Jesús. ¿Quién soy yo para ustedes? La iglesia también se va purificando en su imagen gracias a la Sagrada Escritura, a la tradición, a través del magisterio de los papas, gracias a la Biblia y a los sacramentos. Vamos creciendo en la fidelidad de Dios verdadero y auténtico, que va más allá de todo patrón humano. Por eso, el mejor consejo que podemos tener, y con esto termino, es no hacer como Pedro, enfrentarnos a Dios, sino ponernos detrás para seguirlo como sus discípulos. Si hoy Jesús me hiciera esta pregunta, si hoy Jesús se apareciera y me hiciera esta pregunta,
¿qué le contestaría? ¿Lo conozco realmente? Mi vida, ¿lo transparenta Jesús en mi familia, en mi comunidad, en mi ambiente? ¿Cómo doy testimonio de Él en mis ambientes? El que avisa no traiciona, ¿no? El que avisa no traiciona. Yo les había dicho que el Evangelio de hoy era Benzo. Era bravo. Porque nos deja infarto espíritu. ¿No? A ver qué voy a responder. Y Jesús me dice, no quiero respuestas armadas. No me vengan con respuestas armadas. No me vengan con respuestas de memoria. Quiero respuestas de vida. Cada uno después, y seguro con la ayuda de ella, vamos a saber responder de vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Sabe lo que nos hace falta, por eso nos atrevemos a pedir. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que la Iglesia nos ayude a descubrir quién es Jesús en nuestra vida, oremos. Escúchanos, Señor. Para que la paz y la justicia social en todo el mundo, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que sufren de enfermedades físicas y espirituales, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestra comunidad, para que amparados en el ejemplo de la Santísima Virgen, sepamos construir la unidad en el amor y expresemos nuestra fe en obras. Oremos. Escúchanos, Señor. Recibe, Padre, bondad esta oración que te dirigimos con fe esta tarde, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Puedes tomar asiento. Junto al pan y al vino, presentemos al Señor nuestro cotidiano esfuerzo por seguir la voluntad de Cristo. Los niños de catecismo van a llevar un rosario que han hecho con las intenciones que estuvimos escribiendo durante la tarde mientras rezábamos. Así que bueno, sepan que sus intenciones están allí al pie de la Biblia. Cantamos. Thank you.
ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en ti vivimos, nos movemos y existimos, y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor. Así, habiendo recibido la primicia del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar. Aquí está el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Marcelo Juliano, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra ante ti, con San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios e hijos de María, nos animamos a decir: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, nos damos la paz. Thank you.
nuestro que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Durante el día han dejado muchas intenciones de difuntos, de enfermos, que queremos ofrecerle a la Virgen. Vamos a rezar un responso por aquellos que ya han partido, para que María los reciba en su regazo en el cielo. Ellos son Enrique, Rafael, Fernando, Pedro, Juana, Margarita, Nora, Gustavo, Alejandro, Agustina, Maximino, Ángela, Manuel, Francisca, Eugenio, Javier, Carlos, Nora, Dante, Nicolás, Adulé, Raimundo Toledo, Ricardo, Severiano, Ramón Duré, Melango Toledo, Oscar Loto, Liberando Duré, difunto de la familia Jiménez, Irri Volardi, Maximiliano Prudencio, Carmen Julia, Alberto, Corina, Hugo, Leonardo, Edith Raquel, Juan Bautista, Pedro, Gabina, Mario, Nicolás, Herminio, Ramón, Lidia, Esther, Nino, Ramona, Héctor, Andrés, Carmen, Elida, Julián, Héctor, Pablo, Isabelino y Casio. A todos ellos, dale, Señor, el descanso eterno. El alma de todos nuestros familiares y amigos difuntos descanse en paz. Que María sea el consuelo, el alivio y la fortaleza de nuestros hermanos enfermos. Luciano, Teresa, Irene, Milagro, Osvaldo, Patricia, Oscar y familia, Nicolás y familia, Norma, Karina, Leila, Sandra, Eva, Noemí, Milagros, Franco, Reinaldo, Gabriela, Facundo, Loa, María, María Luisa, Juan Carlos, Hugo, Berta, Javier, Alberto, Omar, Milagros, Constancia, María Gumercita, Sergio Daniel, familia del Valle Vica. Nuestra Señora de Itatí ruega por nosotros. Pidamos por el trabajo de Mariano, Emiliano, Rodolfo, Carmen, Martín, y también en acción de gracias, por una intención particular, a la Virgen del Milagro, San Cayetano, San Expedito, a la Virgen de Satanudo, también por el cumpleaños de Lisa. Nuestra Señora de Itatí, ruega por nosotros. Muy bien, ahora, mirando a nuestra Madre, vamos a decir juntos, agradeciéndole su visita, porque ella sigue en su camino y se va a llevar todas y cada una de nuestras intenciones. Y ella ya viene con un montón de intenciones también de cada comunidad por la que va pasando. Y se lleva las nuestras hoy. Tiernísima Madre de Dios y de los hombres, que bajo la advocación de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí, mirarte con ojos de misericordia por más de 4 siglos a todos los que te han implorado. No deseches ahora las súplicas de este tu Hijo que humildemente recurre a ti. Atiende mis necesidades, que tú mejor que yo la conoces. Y sobre todo, Madre mía,
Concédeme un gran amor a tu divino Hijo Jesús y un corazón puro, humilde y prudente, paciencia en la vida, fortaleza en las tentaciones y consuelo en la muerte. Así sea. Nuestra Señora de Itatí, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Reciban y lleven a sus hogares y familia la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y bendiga también estas botellitas de agua bendita que vamos a llevar después a nuestros hogares. Señor, que en el agua nos ha dejado el signo del renacimiento espiritual de los hombres, te pedimos que bendigas esta botella de agua y aquellos que se acerquen a ti con un corazón generoso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muy bien. Agradecerles a todos. Mañana, no sé a qué hora más o menos van a venir a buscarla. A las 9 de la mañana van a venir de otra comunidad a buscarla. Si hay personas, hombres o mujeres fuertes, que quieran ayudar para cargarla en el móvil, que van a venir a buscarla, van a ser bienvenidos mañana, ¿sí? Después de las 9 de la mañana, ¿sí? Nosotros ahora vamos a estar un par de horas, rezando, y que se quiera quedar a hacer oración a la Virgen. Nosotros vamos a estar por lo menos hasta las 8 de la noche con la presencia de la Virgen y acompañándonos en oración. A la salida hay buffet. Eso quería decir, que a la salida de la misa hay buffet económico para los que se quieran llevar alguna cosa ya hecha, rica, para la casa. Y recordarles también que esta noche, después de la misa a las 19 horas, hay un concierto de música barroca en la parroquia de Fátima, para los que quieran disfrutar de ese concierto. Y el domingo 22 tenemos en el Club Fátima el bingo solidario para poder afrontar los servicios que han venido por las nubes, así que entre todos el poder pagarnos. Así que bueno, el valor el vale del bingo, 2.500 pesos, y con eso tenemos acceso a 6 jugadas. 2.500 pesos, tenemos acceso a 6 jugadas. Los que quieran comprar más cartones en el salón, lo pueden hacer. También va a haber un buffet económico. Y va a haber sorteos. Ah, sorpresas. Pequeñas sorpresas. Ah, y tengo una noticia linda que decir. Lo que pasa es que, bueno, entre una cosa y otra hace mucho que no nos vemos. Pero por todos los beneficios y todas las cosas que se hicieron desde la Virgen de Itatí, el 9 de julio pudimos comprar ya 2 ventiladores que los van a instalar dentro de poco, y también un termotanque chiquito para colocar en la cocina. Así que todo gracias a la colaboración de todos. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, vayamos en paz. Hermanos, hemos tenido una jornada de oración plena de gozo por la presencia de la imagen peregrina de Nuestra Señora de Itatí. En la seguridad que ha escuchado nuestros agradecimientos y pedidos de intercesión, nos retiramos cantando, pero no nos